Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Se denomina planta de interior o jardines de interior a cualquier especie vegetal que es cultivada bajo techo, como en sus casas, en sus oficinas. En su gran mayoría son variedades de climas tropicales que se aclimatan en entornos geográficos ajenos gracias a que el cultivo en interior les proporciona las condiciones adecuadas. Este tipo de plantas se cultivan normalmente con propósitos decorativos o por razones de salud, como purificadores de aire o para tenerlos como alimentos o condimentos para nuestras comidas del día a día. Pero para conocer más sobre este tema, hemos invitado a Natalia Molina. Ella, entre otras cosas, es experta en el cultivo de este tipo de jardines. Natalia, muchísimas gracias por estar acá en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Muchas gracias, Karina. Un gusto estar acá y hablar de algo con lo que convivimos a diario. Creo que en todas las casas hay plantas. Totalmente. Ahora, tú naces en Manabí, pero has estado en diferentes partes del Ecuador y en unos lugares tan lindos, que llenos de vegetación, que estoy segura que eso de alguna manera abrió tu mente y tu deseo de estos jardines interiores y también de los cultivos de huertos comestibles. Bueno, sí, de hecho, como buena manabita, mi madre siempre tenía una era, que es muy común en las casas de Manabí, y esta era consiste en un altillo de caña que se tiene cerca de la cocina, y ahí había todo tipo de hierbas. Y bueno, siempre tuve plantas en mi casa, rosas, que nos encantaban, la fragancia, las plantas. Y también el entorno. Yo crecí frente a una laguna que siempre la tengo en mi mente, siempre me tranquiliza ese recuerdo. En el Carmen. En el Carmen. Y después, por educación, fuimos a Santo Domingo para tener un... hicimos el colegio en Santo Domingo. Con un clima maravilloso que no es ni frío ni, sí, ni calor. Y la vegetación así mismo, exuberante. Bueno, ahora ya ha crecido... la urbanización alrededor, pero siempre teníamos estos bosques en el entorno, el sonido de los ríos, y creo que eso fue increíble. Pero luego fui a estudiar a Quito, y entonces también conocí los páramos. Realmente he tenido la oportunidad de conocer todo mi país, desde Galápagos hasta la Amazonía, y realmente soy muy orgullosa de haber nacido en este país de la biodiversidad. Qué maravilla. Uh-huh. Y es que déjenme les cuento, porque cuando nosotros hablamos de qué lindo, la señora cultiva huertos comestibles o da clases o talleres de jardines de interiores, no, tal vez no notamos que detrás de ese amar a la naturaleza hay también un conocimiento impresionante. Y déjenme les cuento. Natalia Molina, que nos acompaña acá, es bióloga de la Universidad de Guayaquil, es magíster en ciencias de la agricultura tropical sostenible, trabajas en la ESPOL, ha estado haciendo fiscalizaciones de áreas verdes, y una de las cosas que me llamó la atención, Natalia, es tu trabajo en cuanto a bosques de garúa. ¿Qué es un bosque de garúa? Un bosque garúa es un bosque que no es lluvioso. Normalmente lo que conocemos son los bosques lluviosos. Pero los bosques de garúa son aquellos que tienen una llovizna constante. Uh-huh. Y aquí en la costa son comunes. No llegan a ser húmedos porque no tienen lo que conocemos como lluvia. Ahora, uh-huh, que estamos en la época de lluvia. Entonces es como mucho mayor que un rocío, pero, uh-huh, sin llegar a, sí, una lluvia. Así es. Ahora, hay momentos en que necesitamos crear ese ambiente. Me refiero, por ejemplo, a lugares como el Parque Histórico, que de hecho creo que tú trabajaste en el Parque Histórico. Sí. Ajá. Cuando vine a Guayaquil, a mí me impresionaron los manglares. Si bien es cierto, en Manabí hay manglares, pero no en el entorno donde yo viví, porque yo viví en bosques húmedos, uh-huh, y bosques lluviosos. Santo Domingo y el Carmen tienen bosques lluviosos. Pero cuando vine a Guayaquil, a mí me sorprendió encontrar los manglares en medio de la ciudad. Y dije, no, yo tengo que saber qué son estos árboles increíbles sobre el agua. Y los estudié mucho. De hecho, mi tesis de doctorado que estoy terminando es en manglares y en bosque seco, que es el otro ecosistema de Guayaquil que,
que también me llamó mucho la atención, que los árboles se queden sin hojas, que en esa época florecen, que en esa época hay muchos insectos, muchas aves, que son de los mismos colores de las plantas para mimetizarse. Eso me fascinó a mí y bueno, terminé estudiando eso. Y como docente de la UES, que soy a 100% docente de UES, me encanta investigar con mis estudiantes, me encanta llevarlos al manglar, me encanta llevarlos al bosque seco. Y justamente en el parque histórico nosotros simulamos un bosque de garúa. Claro, porque eso recuerdo que de repente vas caminando y como que hay cae agua, pero no está lloviendo. Sí, esa fue una simulación que hicimos. En el parque histórico hicimos una recreación de los cuatro bosques característicos de la costa, uno de los cuales es el bosque garúa, y las personas poco conocen, por eso traje esta planta, que es una de las especies típicas de estos bosques. Esto se llama anturio. Ahora, hablando de jardines interiores, ¿se puede recrear entonces casi que un bosque de garúa dentro de nuestro propio patio, si quisiéramos? Si quisiéramos, sí, porque, bueno, es lo que hicimos en el parque, ¿no? El parque histórico, como su nombre lo dice, recrea la historia de la costa ecuatoriana. El nombre Guayaquil es por la antigua provincia de Guayaquil y por eso recreamos los bosques característicos de Manabí, Guayas, los Ríos y el Oro. Interesante. Vamos a conversar sobre jardines interiores, sobre huertos comestibles y un poquito aprovechando el conocimiento de Natalia Molina, que está aquí con nosotros, vamos a regresar y conversar un poquito sobre los bosques de manglar, el bosque seco, el bosque de garúa y el bosque de llanura, que son los diferentes bosques que encontramos nosotros por acá. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en sintonía en nuestro canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74 en TV Cable. Este es el canal de la Universidad Católica de Guayaquil. Ya regresamos. Por seguir con nosotros. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con Natalia Molina. Ella nos está hablando sobre los jardines de interior. Natalia, entonces, una como estas plantitas, esto que se llama Anturio. Esto lo vemos entonces regularmente dentro de los bosques de Guayaquil, si es que no hubiera cemento, si nos vamos simplemente a caminar por un Guayaquil tal vez de 1800, encontráramos este tipo de plantitas. Ahora, nosotros domesticamos gatos, domesticamos perritos, tenemos nuestras mascotas, pero algo te escuché algún momento, que las plantas hay que domesticarlas. Así es. De hecho, todo lo que comemos, todo lo que tenemos en nuestro entorno a diario es lo que hemos domesticado. O sea, que algún día fueron parte de la selva. Así es. Por ejemplo, el tomate es silvestre de Santo Domingo de los Áchilas. Es su centro de origen, el tomate. Cada planta tiene un centro de origen y de ahí se ha distribuido. Y nosotros, bueno, ¿por qué hemos domesticado las plantas ornamentales? Y de hecho, las seguimos domesticando. Justamente en uno de los talleres que dimos a inicios del año en Casal Catalá, yo los invitaba a los participantes y les decía, como tarea, ustedes deben domesticar las plantas silvestres que están a su alrededor. Y así es como hemos tenido esta diversidad, hemos logrado esta diversidad en nuestro entorno y dentro de la jardinería hacemos variedades mejoradas. Pero si vamos a un bosque de garúa, vamos a encontrar este tipo de plantas. Yo les enseñaba que algo que debemos considerar es el tamaño y la forma de las hojas. Si yo veo una hoja grande que tiene un ápice bien prolongado, significa que está diseñado para escurrir más fácil el agua.
En cambio, si veo una planta de bosque seco, siempre va a tener hojas muy pequeñitas, porque como no llueve 9 meses, porque como no va a tener humedad. Entonces, por eso es que observamos nosotros que empieza mayo, empieza junio, y las hojas de los ceibos empiezan a caer. Y eso es muy importante entonces para cuando queremos tener un jardín interior, porque tenemos que conocer a nuestra plantita. Así. Si nuestra plantita tiene estas hojas que técnicamente pudieran servir para que baje tanta agua, entonces le podemos poner más agua. Así pero es. A la hora de la hora, si estamos poniéndole demasiada agua a una plantita que tiene hojitas chiquitas, es porque deberíamos saber Así que es. esas plantitas chiquitas nos dicen, no me riegues tanto, mira qué interesante. Eso es justamente esos conceptos básicos fueron los que compartimos en este taller en el Casal Catalá. Y fue muy, muy bonito porque las personas decían, ay, con razón, mi planta estaba triste. Es que hace sentido, pero claro, necesitamos una maestra de maestras para que nos cuente. Ahora, en cuanto a la tierra, ¿qué tipo de tierra se usa? Bueno, la tierra también es muy importante porque debemos partir de cómo funciona la naturaleza. Nosotros cuando nos llevamos una planta a nuestra casa, nos olvidamos que la sacamos de la naturaleza, que algún día estuvo allí y que tuvo esas condiciones. Debemos recordarnos que la tierra es como un sándwich. Y ese mismo sándwich yo debo hacerlo en mi maceta. Entonces, si yo pongo solamente una parte del sándwich en la maceta, no le estoy dando todo lo que la planta necesita. Todos sus nutrientes. Si yo veo de manera natural el perfil de la tierra, siempre va a tener una parte más porosa o más rocosa abajo para que el agua pueda filtrar. Eso mismo yo debo hacer en una maceta. Pero cuando yo pongo directo toda la tierra finita y digo, ay, le voy a poner solo humus para que tenga más nutrientes, realmente el humus termina haciéndole daño, tal haciéndole vez. Daño porque no está cumpliendo su función o su utilidad. Entonces yo debo hacer estas capas, la más porosa abajo, donde debo poner algo más grueso abajo para que filtre. Luego la tierra de sembrado, la tierra no necesariamente que tenga mucha hojarasca, sino que tenga una buena permeabilidad. Y arriba sí le pongo el humus, porque el humus es el nutriente, donde hay microorganismos que si yo los pongo abajo no van a sobrevivir. No le van a dar justamente la nutrición a la plantita. Ahora, en cuanto a huertos disponibles, déjame te cuento, yo tengo en mi casa tengo albahaca, tengo romero, tengo oreganón, que ya le hice hasta un poema al oreganón. Y es que no es lo mismo, porque primero que es emocionante porque es como que tu hijito está dando un fruto. Y aparte el sabor es tremendamente diferente. Por supuesto, porque hay muchas cosas. Y otra cosa que nos olvidamos es que, bueno, si bien es cierto, la gente tiene interacción con el gato, con el perro, porque se mueven. Pensamos que las plantas no lo hacen porque están ahí quietitas. Bueno, y déjame no les tenemos. cuento, yo les prendo la música, les converso, les doy besitos. Muy buena técnica. Así hablando de... Sí, no, porque es que nos olvidamos que las plantas son seres vivos con los que también nos interrelacionamos. Y en el entorno de esto, si bien es cierto, los insectos no nos gustan, pero los insectos son los que tienen esa interrelación interna. Si bien es cierto, no tenemos plantas donde vamos a tener un enjambre de abejas adentro. Claro, y es cierto que los gusanitos, las lombrices, sirven de algo como para oxigenar la tierra. Por supuesto, esa es la función de las lombrices. Y también justamente aerear el suelo cuando tenemos, pero claro, si en una maceta tenemos un suelo muy fino y totalmente compactado, no va a pasar nada de aire y las raíces empiezan a sufrir. Por eso hablaba otra vez de lo importante de la permeabilidad en una maceta. Interesantísimo. Impermeabilidad en una maceta, ponemos humus arriba, a ver si entendí bien. Sembrado en medio, no necesariamente solamente las hojas, pero tierra de sembrado y algo poroso abajo para hacer lo que esta persona tan linda que es Natalia Molina nos está contando sobre cómo cuidar nuestras plantitas y cómo hacer nuestros jardines interiores. Vamos a hacer una última pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Recuerde que usted puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página está en Facebook y es UCSGTV. En Twitter también está como UCSG-TV. Ya regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura con Natalia Molina. Ella es experta en cultivo de jardines interiores y de huertos comestibles. Natalia, entonces, vamos a la partecita de huertos comestibles, porque eso es parte de nuestro jardín interior. A veces no pensamos que una lechuga que vemos en la refrigeradora puede ser algo lindo y decorativo en nuestra sala, en nuestro comedor. Así es. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? ¿Hay algún riesgo en cuanto a andar probando plantitas que no sabemos o utilizar productos naturales hechos supuestamente de plantas? Bueno, justamente como le había comentado previamente, dentro de mi formación como docente, escribimos un artículo con uno de mis profesores sobre el riesgo de las plantas medicinales. Bueno, aunque este fue un estudio que lo hicimos en un mercado de Lima, pero es que muchas personas, por no conocer las plantas, por no tener este conocimiento básico, va al mercado y dice, deme una plantita que sea buena para la diabetes. Uh-huh. Y las personas muchas veces por venderlo o por no conocer, se lo toman. Por el afán de muchas personas de bajar de peso, ha habido más de personas intoxicadas por tomar lo que no es. O que se te baje la presión, o que termines deshidratándote porque vino demasiada náusea, demasiado vómito. Cuando hiciste este estudio medio, plantas ancestrales, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando pensamos en diabetes, pensamos a veces en edulcorar cosas con stevia, pero lo tuyo implicó un estudio de una planta que se llama... ¿Cómo? Ercampuri. Sí, esta es una planta de la tradición incaica que la usaban, no hay conocimientos de que ellos tenían diabetes o lo usaban para la diabetes. Uh-huh. Pero actualmente si uno va a un almacén naturista, aquí en Guayaquil se lo venden para bajar de peso. Ah. Y esos son los riesgos, ¿no? Yo creo que si hemos avanzado tanto en la medicina química, uh-huh. Tenemos que conocer lo que tomamos. No porque sean plantas, no nos hagan daño. Una preguntita, Natalia, regresando al tema de los jardines interiores. ¿Qué tipo de plantas, tú que has estado en Santo Domingo, y has estado en Quito, uh-huh. y has estado en otras partes, qué tipo de plantas son preferibles para cada lugar? ¿Podemos llevar una, uh-huh. una planta que normalmente la hemos sacado de alguna selva en Guayaquil y que crezca bonito en Quito? Bueno, como le decía, las plantas como seres vivos pueden adaptarse, uh-huh. aunque no, de hecho se han adaptado a plantas, se han mejorado variedades incluso para uh-huh. adaptarse a un lugar. Pero también otra cosa que debemos considerar cuando llevamos una planta de otro lugar es que no solamente nos estamos llevando la planta, sino que nos estamos llevando también sus enfermedades, sus insectos, todo lo que los microorganismos que hay en la tierra. Y entonces de esa manera también nosotros muchas veces podemos causar un desequilibrio ecológico sin querer. Y eso es también algo que debemos considerar en nuestros jardines interiores. Lo que nosotros estamos haciendo es un ecosistema y tenemos que ese ecosistema mantenerlo en equilibrio, saber que todo ecosistema necesita luz, agua, aire, como todo ser vivo. Uh-huh. Y que esa relación de las plantas en mi casa debe tener el suficiente espacio, debe tener la suficiente luz, debe tener la suficiente agua y el suelo. Como uh-huh. les decía, suelo sano, planta sana. ¿Podemos tener un jardín interior a pesar de vivir en un departamento? Sí, podemos. Y lo importante ahí es seleccionar el espacio donde lo voy a tener, otra vez, ver la luz, la cantidad de espacio que yo voy a tener y de acuerdo a eso seleccionar las plantas. Ahora están de moda los jardines verticales uh-huh. y a veces veo, también otra cosa importante es que las plantas que yo voy a sembrar deben tener el mismo requerimiento. No puedo sembrar un cactus al lado de un anturio, porque uh-huh. el cactus requiere poca agua y este requiere bastante agua. A no ser agua. Que esté separadito en su cada uno. Exacto, pero aún así uh-huh. la humedad de las plantas transpiran, la evapotranspiración. Ah. Entonces de pronto digo, no, pero el cactus está aparte.
Sí, pero también hay una evapotranspiración, una humedad en el ambiente que generan las plantas que tienen mayor humedad con las que no requieren tanto como los cactus. Ya entiendo por qué mi cactus ya no existe y solamente una cosita así que parece una vasijita, un pedacito de tronco de árbol, pero es de plástico. Algún día hubo un cactus ahí que falleció. Ya. Entonces es posible que nosotros adaptemos o tengamos el jardín que queremos, pero siempre y cuando consideremos las condiciones, qué es lo que yo puedo poner en ese espacio, con esa luz, y con las plantas que a mí me gustan, que también es importante. Entonces, dentro de todo lo que me gusta, debo seleccionar qué es lo más adecuado para el lugar y el espacio que tengo. Interesante. Bueno, ya saben, tierra porosa, sembrado, humus, luz, agua, aire y mucho, mucho cariño. Eso es lo que necesitamos para nuestras plantas. Natalia, se nos va el tiempo, pero ella da incluso talleres de cómo hacer jardines interiores y también huertos comestibles dentro de nuestras casas. Muchísimas gracias, Natalia, por estar acá con nosotros en Mesa de Análisis de Articultura. Les agradezco a ustedes también por acompañarnos desde sus hogares o sus oficinas. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.